Ah, que lo he encontrado muerto, ¿no? Así que... ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado, coño! ¡Uf! Muy buenas a todos. Seguimos en la cueva de la araña. La cueva de Spider-Man. Aquí con el Serious Sam 3, el capítulo 3, si no me equivoco. Y bueno, vamos a ver. ¿Dónde está el doctor que tenemos que salvar? La última vez nos quedamos por aquí matando arañitas. Bueno, matando arañitas, lo que dicen que son arañitas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Hay alguna araña por ahí. No sé, se ha levantado el mazo así, pero... no la veo. No sé. Bueno, voy a ver si encuentro. Antes, viendo el vídeo, viendo la segunda parte, me he percatado de que me había saltado una zona. Que está por allí. Voy a ver si consigo llegar otra vez. Vamos a ello. A ver si es por ahí el camino, básicamente. Vamos a ello. Era por aquí. Por aquí. Y aquí pensaba que no llevaba a ninguna parte, pero he visto que hay una habitación. Esta. Que no vi la otra vez. Pero... bueno. Ah, no, mira, sí. Tiene salida. Vamos a ver. Continuamos, mazo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Qué viene por abajo? No. ¿Dónde está, tío? ¿Este qué hace? ¿Ya levanta el mazo para hacer ejercicio o qué? Me han disparado. Y, tío, me está volviendo loco, la araña esta. ¿Dónde está? ¿Lol? Ah, mírala. Cambia de arma. Muere. Vale, a tomar por culo. ¿Lol? ¿Qué me ha dado? ¡Ol! Susto me ha dado, tío, la mierda la arañita esa. Vale, me pongo el mazo de nuevo. Se ha quitado la música. Me encontraré al doctor. Encontraremos a Spider-Man. Podremos matarlo. Pim, pam, pim, pam. ¿Qué es esto? Un montón de armaduras. Uy, qué oscurito se... vuelve la cosa. Y saco la linterna mágica. Vamos a ver si conseguimos... Cura. Uy. Mal rollete. Cuando... Ah, vale, es oscura. Cuando nos empiezan a dar... tantas curas... y tantas protecciones... es porque nos vamos a enfrentar a algo. Bueno, con... un par. Me están llamando el teléfono. Cógelo, tío. ¿No lo coge? Nada. Uy. Ah, no, hay un teléfono. Vale. Cinemática. Malote, con las gafas ahí deportistas. ¡Cógelo, Sam! ¡Tócalo otra vez! están llamando al profesor. Está un poco muerto, ¿no? Bueno. Muerto no sé, pero le falta el brazo. Aunque solo le falta el brazo, no significa que esté muerto. Vale. Vale, estoy en el sótano. Tiene pinta de haber muchas arañitas. Voy a ir con la mano porque soy un malote. Y me mola cargármelas así, ¿no? A melee. A ver. He desbloqueado un nuevo. Se busca vivo o muerto. O sea, que lo he encontrado muerto, ¿no? Así que... ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado, coño! ¡Uf! ¡A mierda el ojo! ¡Qué susto me ha dado, la mierda, el monstruito! Vale. ¿Esto qué es? Nada. No puedo abrirlo. Vale. Otro. Aquí está. Tío, se te arranca el ojo. ¿Qué haces? Dame tu ojo. ¡Oh! No sé qué le he hecho. Vale, por ahora tranquilidad, te calma, buenos alimentos... con buena letra, todo... cosas de ánimo para ir despacito. A ver... He escuchado algo y viene algo. Ven aquí, hombre, que te voy a arrancar ese ojo todo feo que tienes. ¡Que viene otro! A mí no me pegues, Vale, a tomar por culo. Bueno, nos ponemos el mazo, ¿no? Sí. Vamos a ponernos el mazo, que con el mazo estos bicharracos caen como vamos. Como hormigas. A ver si encontramos el resto. ¿Lo
¿La habéis visto, no? Yo creo que lo he visto. ha pasado un hombre corriendo. O sea. Uy, qué mal rollo. Bueno. Muy mal rollo, solo digo eso. Ha pasado uno. ¿Qué? No veo nada. Vale, ahora lo he visto. ¡Oh, LOL! ¿Qué es eso? ¿LOL? ¿Qué es esto? ¡Oh, mira! Me ha dado una escopeta. Sí. ¿LOL? ¿Qué es eso? Un humano. Ese tiene cabeza. O sea, un humanoide. O sea, no se le puede considerar humano a esa cosa, ¿sabes? Bueno, seguimos en busca del profesor. ¿Profesor qué coño? Sí que se ha escondido bien el profesor. Vale, está viniendo algo por aquí. ¡No! ¡LOL! ¡Mierda! Es como un velociraptor. Estaba esperando el de frente y me ha venido el del lado. ¡LOL! ¡LOL, LOL, LOL! ¡Ale, ya, toma por culo! ¡Ale, hombre! Bueno, la escopeta mola, ¿eh? La escopeta mola. Bueno, acabo de conseguir. Lo que pasa es que, claro, no tiene munición. Así que me voy con el mazo de nuevo. Vale, por aquí me viene otro. ¡Ale, a tomar por culo! ¡Me viene otro por detrás! ¡Qué susto me ha dado! Hostia, es que esto de estar a oscuras no me hace mucha gracia. Vale. Yo es que soy muy asustadizo, también. Las cosas como son. Es más, mi mujer cuando entra en la habitación siempre me asusta. A ver, vamos a continuar. ¡Ey! Joder. ¿Qué ha sido ese ruido, tío? Los ruidos. ¡Eh! ¡Sí le he dado! ¡Ale, a tomar por culo! ¡Eh! ¡Joder, qué susto me ha dado, tío! Lo voy a tomar por culo. Vale, no, pensaba que venía algo por detrás. Pero viene por delante. Vale. Otro más. Venga. Vale. Aquí hay protección. ¡Eh! ¡Joder! Hijos de puta, lo hacen a posta. Vale, a tomar por culo también. Voy a coger salud. Voy a coger protección, armadura, que nunca viene mal, un casquete. ¡Oh, LOL! Mira, voy a atacarle con melee, voy a ver qué. O sea, a mano, voy a ver qué se le hace a ese. Mira, aquí ven. Sí. A ver, a ver. ¿Qué le he hecho? ¿Le he roto el cuello? ¡Oh, my shit! ¡Ale, a tomar por culo todos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tengo una pipa y sé usarla, ¿eh? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú también? No, tú no. Ahora sí. ¿Qué quieres? Ale, muérete ya, hombre. Muy malote sois vosotros con escopetas. Yo tengo una super pipa. Una Desert Eagle. Sorprende mi inglés, ¿eh? Esto bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo puta. LOL. Bueno, voy a meterme aquí. Voy a coger esta munición. Y ahora voy a enfrentarme a todos los que bajan por ahí. Toma, 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 toma. ¡Sí! ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Palmarla también, eso es lo que quieres. Si es lo único que puedo. ¡Oh! Se me ha apagado la luz. ¿Qué haces, tío? Rompiendo las cajas. Te he enseñado que no se rompen. LOL, vale. Lo he visto. ¡Ey! Salud completa. Vale, ahí a mucha distancia. ¿Los mato? ¡LOL! ¿Pero cómo me dan con la escopeta a esa distancia? ¡Qué trola más grande! ¡Hala, toma por culo! ¿LOL? ¿Cómo me pueden dar con la... ¡Qué trola, tío! ¿Qué son? ¿Escopetas francotirador o qué? ¡LOL! ¡No te he visto! ¡Ey! ¿Qué es esto? Coño, qué susto me ha dado. Vale, cojo munición. Vamos a ver si vemos al doctor. Tío, que me dejéis de hacer ese ruido. A mí me saludáis bien, coño. Tú muere. Tú coge todo esto. Venga. ¿Qué hace disparando ese? ¿A quién dispara? ¿LOL? ¿Qué está disparando a la puerta? A ver si salgo o qué. No veo nada, ahora. Muere, hombre, muere, Tranquilo, si. ¡Oh! Si hay cosas aquí.
Vale. Aquí hay un montón de... de curas y de todo. ¿Eh? ¿Qué haces tú, pringao? LOL. Vale, pálmala, hombre. Curas. Medicinas. Sí, sí, medicinas. Píldoras, pero medicinas. Ah, vale, tengo que salir ya, o sea... o sea, ¿hemos dado por perdido al doctor o qué? O sea, hemos encontrado el brazo y lo hemos dado por perdido. Igual se ha convertido en lagarto, Referencias a Spiderman, ¿eh? Un doctor que pierde un brazo. Arañitas. No sé, no sé. Fueron muy ingeniosos los del juego. Dijeron, vamos a sacar al lagarto de Spiderman. Llega Spiderman y lo metemos aquí. Ponte el casco y vámonos hacia la luz. Ve hacia la luz, hijo mío. ¿Qué te juegas? Mira, me voy a poner una escopeta. Que tengo munición, ¿no? Buah, 70. A que aquí sale de todo. Ya verás, ya verás. Me lo estoy viendo, me lo estoy viendo, me lo estoy viendo. ¡Oh, my shit! ¡Ale! ¡Lol! ¡Es un boss, es un boss, es un boss! ¡Fuck! ¡Fuck you! ¡Fuck the police! ¡Fuck the scorpion! ¡Esta la mierda! ¡Sí, con la musiquita! ¡Lol, lol, lol! ¡Que me quita la armadura! ¡Que lo polmes! ¡Lo polmes! ¡Lo polmes! ¡Lo polmes! ¡Te la jeta, eh! ¡Toma la jeta! ¡Toma la jeta! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡A tomar por culo! Eso tiene que picar. ¡Eh! Lo que pasa es que me ha roto la escalera. ¿Ahora qué hago? ¡Puto escorpión de mierda! ¡Eh! ¡Lol! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Iros a la mierda, hombre! Joder, qué susto. Ah, vale, se ha abierto la puerta. Vale, 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 vale. Bueno, me lo he pasado. Bueno, pues hemos dado por muerto al doctor, señores. No lo hemos encontrado, así que hemos encontrado el brazo. Está muerto. Pues bueno, señores, hasta aquí el episodio 3. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el episodio 4. Y hasta el próximo. ¡Ve! De nivel, porque... vale, tío, o sea, puto poli de mierda, que te metí y te reviento, que soy una zorra heroína. Yo tengo el superpoder.